para toda la audiencia y en esta oportunidad nos encontramos en el IPB, en el Instituto Provincial de la Vivienda, donde podemos ver a mis alrededores que hay ciudadanos tucumanos, vecinos de diferentes barrios y localidades de Tucumán, quienes están aquí por una razón en específico. En este caso vamos a dialogar con Laura Quiroga del barrio Kennedy, que nos va a comentar la razón por la que están aquí justamente en el IPB. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo te va? A ver, hemos venido porque queremos que nos den respuestas a muchos interrogantes que se han abierto ayer a partir del sorteo. Se ha anunciado como... Todo esto corresponde al sorteo de vivienda. El sorteo que se hizo ayer, día 7 de agosto, por 600 casas, de las cuales 300 eran de Villa Carmela, 100 del Barrio Congreso y 200 de Cruz Alta. ¿Qué pasa? Ellos han hecho con bombos y platillos el anuncio de que iba a ser todo transparente. El día sábado a la mañana, ellos por la página ponen el viernes que se iba a poner el número de orden en la página. El día sábado a la mañana todos ya teníamos un número de orden asignado, pero ahí nos damos cuenta de que estaban cruzados los números y que gente de Cruz Alta salía en el padrón de Yerba Buena y gente de Yerba Buena salía en el padrón de Cruz Alta. Eso algunos nos hemos dado cuenta porque, por ejemplo, yo tengo un contacto que es de Yerba Buena y me dice estoy en Cruz Alta. No todos se han dado cuenta. Cuando la gente del instituto se da cuenta de eso, a mediodía cambian el padrón. Entonces, la gente que ha visto el sábado a la mañana se ha quedado con que tenía un número determinado, pero ya el sábado a la tarde tenía otro número. Eso no es transparencia, porque lo que corresponde es que el Instituto de la Vivienda comunique todo el tiempo los cambios que se van haciendo. Llega el día de ayer, nos pone 18.000 familias al frente del televisor, de la computadora, esperando que nos salga nuestro número. ¿Y qué es lo que sucede y lo que nosotros pensamos? Este sorteo ya había estado grabado el viernes. ¿Cuáles han sido las irregularidades del sorteo? Cuando se hace el sorteo de la quiniela nacional, se ven los bolilleros, se lo ve al escribano que está tomando nota, se ve todo el accionar que está sucediendo para que se vea la transparencia. Exactamente, perfecto, exacto. ¿Qué ha pasado ahora? Veíamos solamente el bolillero donde caían las pelotitas, veíamos de lejos los bolilleros que se encendían o no, no le hemos visto a la escribana. Ellos ahí han anunciado que habían elegido a tres personas que eran veedoras, pero eso no han anunciado en la página del instituto, se va a elegir al azar tres personas que se fijen que las cosas estén siendo legales. Eso ellos no lo han anunciado. Entonces nosotros no sabíamos quiénes eran los veedores. O sea que no hemos visto ni la escribana ni los veedores. Hacen el sorteo y ahí empieza a saltar que los números estaban cambiados. Otra cosa, ellos dicen 100 casas. De las 100 casas, siempre, por ley, se dan las minorías. Un porcentaje es para las madres solteras, otro para los discapacitados, discapacitados motrices, veteranos y demás. Entonces, 15 casas eran para las minorías. 47 casas eran para el padrón general y el padrón quedaba en 60 casas. 40 casas más había. Ellos lo habían anunciado al comienzo. Para luego la UOCRA, que entiendo que al gremio hay que darle casas, pero no dicen cuántas. Y para otras minorías que también hay que preservar la identidad, como por ejemplo mujeres víctimas de violencia de género que no pueden salir a la vista, ¿verdad? Entonces eso sí se entiende. Lo que no se entiende es que cuántas minorías, si vos a 15 casas le das a 5 minorías, te quedan 40 casas que no se sortean. De todos modos, ponele que ellos sean dueños de hacer lo que quieran con las casas, pero no nos digan 600 casas, porque no nos van a dar 600 casas, nos van a dar 300, menos. A todo esto, ¿buscaron el diálogo con la interventora del IPB, con Estela Maris Córdoba? ¿Es la idea hablar hoy con ella? Estamos acá para eso. La idea es que hablemos todos, o sea, hable uno o dos con ella y que nos den respuesta, porque lo que queremos es que verdaderamente sea transparente. Y si no me sale, quedarme tranquila de que ha sido legal, que ha estado bien hecho y que no pase como en otros barrios que todos sabemos, como Loma, Manantial Sur, donde hay casas que están deshabitadas. Con el déficit habitacional que hay en la provincia es terrible, ¿me entendés? Sí, a mitad de mes se aproxima otro sorteo. No es que se aproxima, ¿qué ha pasado? Han hecho las 100 primeras casas de Villa Carmela, han hecho las 100 del Congreso, que no eran las 100 porque eran 60, porque ha sido el mismo mecanismo de las minorías y 47 más. Con Barrio Congreso no ha habido problema, ampliación Congreso es ese, porque siempre hubo un solo número. Entonces con eso no hay problema. Cuando se dan cuenta que la gente que estaba saliendo con un número y no figuraba su nombre, empieza a ir
a la caja popular, se dan cuenta que estaban mal dados, distribuidos los números. Entonces ahí se produce un recreo, un espacio entre un sorteo y el otro de 40 minutos. Termina el sorteo de Valle Congreso y dice se suspende el sorteo por problemas técnicos. No es que se suspende. De hecho, después de la noche y hasta hoy se ve que ellos dicen ha habido inconsistencias. Si ha habido inconsistencias, el primer sorteo hay que anularlo porque ya estaba la inconsistencia efectuada, ¿me entendés? Entonces me da pena por la gente que realmente sí le ha salido. Pero que sea legal, que sea igualitario, que todos tengamos las mismas posibilidades y si no salgo, pero que sea realmente que sea algo por derecha. Aparte, se han cansado de decir que iba a ser transparente. Y esto no es transparente. Y si me van a dar 47 casas, que me digan desde el minuto cero, vamos a dar 47 casas. Y no digan 100. Porque no es lo mismo 100 que 47, imagínate, es la mitad. ¿Me entendés? Muchas gracias por su tiempo, Laura, y espero que tengan pronta resolución, al menos en la jornada de hoy. Gracias, muchas gracias. Muy bien, compañeros, había escuchado las palabras de Laura Quiroga acerca de lo que está sucediendo ahora mismo en el IPB con el tema del sorteo de las casas y de los números que hubo en la confusión entre diferentes localidades de lo que corresponde a Tucumán. Vuelvo con ustedes, compañeros.